Hola amigos de Visor Geográfico, quiero darles la bienvenida a este espacio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde tratamos temas de catastro, agrología y cartografía. Soy Laura Ocampo y si ustedes quieren saber más sobre cómo está organizado nuestro país, pues no se muevan porque Visor Geográfico apenas empieza. El IGAC es la entidad encargada de la identificación de los predios y además del ordenamiento inmobiliario del país. Cada propiedad cuenta con un número de identificación que funciona como un registro ante el Estado. El crecimiento y los procesos de innovación en la propiedad inmobiliaria ha generado un incremento en los atributos de las propiedades. Por eso, el Instituto implementará una metodología para adaptarse a las nuevas necesidades, cambiando el número predial nacional. Pero antes de hablar con los expertos, vamos a ver qué piensa en la calle la gente y qué impresiones tiene sobre el número predial. Hola, ¿tú crees que es importante que las propiedades en Colombia tengan un número de identificación como la cédula, por ejemplo? Pues yo creería que, pues sí, de pronto ayudaría en cuestión de lo que son hurtos y eso. Pues yo pienso que sí. ¿Por qué crees que es importante? No sé, me pienso que se podrían identificar más, tendrían como un sello propio. Sí, a uno se le pierde algo, unas cosas así, uno puede como reclamar ante ese número, entonces sí es muy importante. No, para mí no sería importante. ¿Por qué no sería importante? Pues ¿para qué? Si de todas maneras tiene su nomenclatura, su número exacto, entonces no. Sería un registro muy largo. No, en cambio yo sí estoy muy de acuerdo porque pienso que así mismo uno puede ubicarse dentro de la ciudad y todo el cuento, porque Bogotá no es que sea una ciudad tampoco muy grande, pero igual tiene sus recovecos y sus cosas, y si nomás así uno se pierde, imagínate si no tuviera. ¿Ustedes creen que es importante que los inmuebles en Colombia tengan un número de identificación como la cédula? Claro que sí. ¿Por qué crees que es importante? Bueno, pues es un número de identificación en donde cada propietario es el que corrobora que es el dueño de dicho establecimiento o de vivienda. O sea, es importante, digamos, que sea como la cédula, porque cada punto ya tendría su número de identificación, de que ya se sepa de qué persona es. Yo pensaría que sí, sobre todo en Bogotá, porque los inmuebles están generalmente divididos, como que en el primer piso vive una familia y en el segundo otra, o que las casas las dividen en dos para arrendarlas independientemente. Entonces, en ese sentido me parece que sí. Señor, ¿usted cree que es importante que las propiedades en Colombia tengan un número de identificación como una cédula? Sí, claro. ¿Por qué es importante? En caso de pérdida, en caso de robo, de extraviarse, es un código para poderlo encontrar. Pues creo que la tierra es algo que siempre provoca ciertos problemas cuando no está delimitado, cuando no hay algún ancla legal, pues, que nos diga que esto es, tiene tantas medidas o pertenece a alguien. Sería muy importante, por ejemplo, si yo necesito ingresar a cierta entidad, entonces ya sea financiera o lo que sea, entonces ya sería mucho más fácil de tener acceso a ella. Y saber el historial más que todo, o sea, a ver, ¿yo en qué me estoy metiendo? Mambo number five. Como podemos ver, aún existen muchas dudas sobre qué es y cómo funciona el número predial nacional. Pero no se preocupen, acompáñenme ahora a hablar con los expertos del IGAC para que sepamos más de este tema. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a partir del 20 de enero, pone en marcha el llamado Número Predial Nacional. Esta es una estrategia que el Instituto ha venido diseñando y que arranca en la fecha que acabo de señalar, el 20 de enero de 2014, con el propósito de generar transparencia en los trámites, en las transacciones que los ciudadanos, que los departamentos, que los municipios deben hacer respecto de los temas catastrales. El número predial nacional, entre otras, tiene unas características importantes que permiten, por ejemplo, la ubicación geográfica de los predios, también la interconsulta entre las distintas entidades del orden nacional, que tenemos que ver con estos aspectos. Podemos decir que el número predial nacional
es único, es permanente, es independiente para el ciudadano en Colombia que requiere que sus trámites sean expeditos, sean puntuales, precisos y, por supuesto, seguros.